Claudia Sheinbaum Pardo se convirtió en la primera presidenta de México, tomó protesta como presidenta y ya es jefa del Ejecutivo Federal. La morenista Claudia tomó protesta en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, donde portaba un vestido blanco para que le fuera impuesta la banda presidencial. Protestó guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar el cargo de presidenta de la República, mirando en todo el bien de la nación y si así no lo hiciere, que el pueblo me lo demande, juró la doctora. En su primer mensaje a la nación, la morenista habló de los datos que asegura sacaron de la pobreza millones de mexicanos. También habló de una economía creciente y recalcó que Andrés Manuel López Obrador es uno de los políticos más queridos. Hasta siempre, amigo, hermano, dijo la presidenta. Es así como México ha cambiado de mando y ahora Claudia Sheinbaum Pardo tomará las riendas del país. Noticias Teleplay.